Bienvenidos, bienvenidos a nuestro segundo Cyan Orange Review. En esta ocasión vamos a mirar el fabuloso iPad Pro. En esta ocasión hablaremos un poco de la historia del iPad Pro, qué hace el iPad Pro Pro a diferencia de las otras tabletas, y además Sony ha tenido la experiencia ya de un año con el iPad Pro, así que al final hablaremos de las 4 mejores aplicaciones para artistas y dibujantes. ¡Empecemos! El iPad Pro salió en el 2015 y fue de las primeras alternativas importantes para los profesionales de diseño a la hora de dibujar on the go. El iPad Pro, más que inventar nuevas tecnologías de punta, fue el pionero en aplicarlas en un sistema central para los profesionales. Nos vendieron la idea de una tableta funcional para la gente que necesita algo más poderoso que una tableta casera. Y lo lograron. Tanto empresarios como artistas, desde el 2015 pudieron adquirir una tablet que suple las necesidades en sus trabajos, lo más parecido a un portátil, pero un tamaño más práctico y con un peso más ligero. Ahora miremos, ¿qué diferencia esta tablet Pro tiene al resto de la gama? Con un almacenamiento mucho más grande que el resto de las tablets, comenzando por 64 GB, el iPad Pro te permite capacidades de 128 GB y hasta de 256 para almacenar trabajos y archivos grandes. La compatibilidad con el Apple Pen nos da la posibilidad de usar la tableta como un cuaderno y tomar notas o dibujar directamente sobre la tableta. Es verdad que puedes usar un lápiz óptico normal con el iPad Air y otras tabletas, pero la exactitud no le llega a la Pencil ni cerca. Tienen dos sensores que reaccionan a la presión y la inclinación, dando la sensación de que estás usando un papel y un lápiz de verdad. Con el iPad Pro aparece por primera vez una tecnología llamada Smart Connector. Esta tecnología se basa en conectar automáticamente cualquier accesorio compatible usando un puerto magnético. Eso significa que no tienes que conectar un dispositivo Bluetooth manualmente. La conexión sucede en cuanto unes el accesorio magnéticamente. El Smart Connector también le proporciona energía eléctrica a los accesorios, lo cual elimina la necesidad de tener baterías en los teclados. El iPad Pro tiene el procesador más potente del mercado de las tabletas, y eso es lo que lo hace una muy buena compra para nosotros como artistas, ya que el poder de procesamiento nos sirve para hacer dibujos más complejos. Ahora quiero hablarles de mi experiencia usando el iPad Pro. Quiero recordarles que es de primera generación, que es el más grande de 12.9 pulgadas, tiene 128 GB de memoria interna y tiene 4 GB de RAM. Más o menos lo he usado un año y medio. Empecemos mirando las cosas buenas y las cosas malas que me he dado cuenta al usarlo. Primero veamos las cosas buenas. El tamaño de la pantalla, por ejemplo, me encanta. Es grande, permite tener un espacio de trabajo amplio donde puedes ver las herramientas, permite también tener un buen campo si estás dividiendo la pantalla, como en este caso, porque yo lo uso mucho para usar referentes en un lado de la pantalla y dibujar en el otro. También lo uso solamente para referentes. Pongo mi iPad Pro para ver referentes mientras estoy dibujando en un computador normal. La batería tiene una muy buena duración, dura más o menos de 10 a 15 horas. Si estoy usando el iPad mucho, por ejemplo con una aplicación como Procreate, dura más o menos 10 horas. Pero si la uso como segunda pantalla, como les mencioné, puede durar hasta 15 horas. Ahora hablemos del lápiz. Por el diseño me parece excelente. Es un lápiz ligero, muy bonito. La batería carga súper rápido, en especial si está prendido. Más o menos 30 segundos carga 30 minutos de duración. Por otro lado, la capacidad es excelente. Yo lo uso mucho para guardar PDFs con imágenes bastante pesadas. Esto me permite tener una amplia biblioteca de referentes. Otra cosa que tiene el iOS son sus programas exclusivos de diseño. En este caso, el más llamativo y que hablaremos en profundidad será Procreate. Pero antes hablemos de las cosas malas que tiene el iPad Pro. Una modalidad de Apple, y no, el iPad Pro no es excepción, son sus accesorios excesivamente caros. El teclado y el lápiz, cada uno por separado,
valen alrededor de $99. Esto es excesivo para ser solo un accesorio del iPad. Otra mala costumbre que tiene Apple, aparte de sus accesorios súper caros, son sus actualizaciones, que generan bastantes problemas. Muchos de ustedes recordarán el escándalo de los iPhones. Obligarte a bajar actualizaciones que crees que están mejorando el sistema operativo de tu celular, pero en realidad están deteriorando el rendimiento de tu teléfono, obligándote a comprar uno más avanzado o más nuevo. Esto también pasa en los iPads. Por eso, en mi caso, les explico, yo lo pienso dos veces antes de actualizar el sistema operativo. Por ejemplo, me encantaba la manera de dividir la pantalla en la anterior versión del iOS. En esta actualmente tiene muchos bugs y a veces es muy difícil dividir la pantalla y separarla a mi gusto. Nosotros pensamos que el iPad Pro fue diseñado más para artistas también por el hecho de este lápiz. Aunque yo he visto que los empresarios han comprado mucho el iPad Pro porque tienen mucha plata, pero también porque tiene ese teclado especial que sirve mucho para hacer presentaciones, tomar notas y presentar proyectos. Realmente no se necesita un iPad Pro para eso. Pero bueno, también como somos un estudio de arte, este video está más centrado en el iPad Pro para artistas. Pero para eso tenemos que también mostrarles cuáles son, en este caso, las aplicaciones más eficientes, mejores para dibujar y pintar. Así que en esta ocasión les tenemos el top 4 de las mejores aplicaciones para dibujar en el iPad Pro. Veamos. Procreate. Procreate se ha vuelto la aplicación número 1 del iPad Pro para los artistas. Es una herramienta que empezó con una interfase muy buena junto a herramientas versátiles para los artistas y ha ido mejorando cada vez más con sus actualizaciones. Tiene los modos de fusión de capa que los amantes de Photoshop reconocerán sin duda. Tiene la capacidad de permitirte crear tus propias brochas con diferentes estilos al igual que en Photoshop. Y tiene lo que muchos aman a la hora de compartir su arte, el timelapse. El timelapse, que quiere decir el proceso de la obra presentada en tiempo acelerado, ideal para compartir en redes sociales como YouTube y Facebook, se puede crear sin problema en Procreate. Su precio es sin duda uno de los más económicos. Se puede conseguir en el App Store por solo $5.99. Es la aplicación más balanceada y exclusiva del iOS, o sea, solo lo pueden conseguir en la App Store, y tiene todo lo que puede desear un artista. Excelentes herramientas de transformación, de pintura y de selección. Medibank Paint. Medibank Paint es una de las apps menos conocidas en el mundo del iPad Pro, pero es una herramienta fabulosa para dibujar y lo mejor es que es gratis. Sí, así es. No tienen que pagar nada para usarla. Nosotros también no podíamos creerlo, pues es la aplicación más cercana a Photoshop en cuanto a interfase. Y te permite usar texto en tu imagen, una cosa que no tiene Procreate, por ejemplo. Se preguntarán, ¿cómo una aplicación tan buena puede ser gratis? Claro, tiene que ganar dinero de alguna forma, y nos dimos cuenta al usarla que cuenta con una cantidad mínima de publicidad. Publicidad que nunca va a aparecer cuando estés dibujando, solo en el menú principal. También nos dimos cuenta que ellos están interesados en crear su propia galería al estilo DeviantArt, lo cual puede justificar por qué es gratis. La única cosa que si no tiene Medibank Paint, que sí lo tiene apps como Procreate y Autodesk Sketchbook Pro, es el reconocimiento del sensor especial de la punta del lápiz del iPad Pro. Eso quiere decir que no podrás hacer ese sombreado especial en esta app. Para eso, sí necesitarás de los otros programas que hablaremos en este top. Autodesk Sketchbook Pro. No podíamos dejar fuera de nuestra lista la competencia de Autodesk para el iPad Pro. Esta aplicación ofrece a los clientes una versión gratuita decente, con las herramientas básicas de dibujo para aquellos que quieren usarla para bocetos o dibujos simples. Sin embargo, si quieres herramientas más avanzadas, puedes obtener el paquete de Pro Tools por solo $2,900. ¿Qué incluye este paquete? El paquete incluye una biblioteca de brushes de más de 170 brochas, opciones de transformación avanzadas como el Distort Transform, la capacidad de usar el Gradient Fill y también poder grabar el proceso de tu obra como en Procreate en forma de timelapse. Estas herramientas pueden ser muy útiles y recomendamos esta aplicación para todo tipo de artistas
pero en especial para aquellos interesados en dibujo técnico, ya que Autodesk Sketchbook Pro, a diferencia de otras apps de dibujo, incluye herramientas de simetría avanzada, reglas y otras herramientas útiles para este tipo de dibujo. Sin embargo, no entendemos por qué Autodesk no implementó su famosa herramienta de perspectiva ya conocida en su plataforma de PC, en su versión para el iPad Pro. Adobe Sketch. Adobe también nos trae una app interesante para el iPad Pro. No tiene ningún costo y tiene opciones adicionales si ya eres suscriptor de algún plan de Creative Cloud. Es una app muy básica en cuanto a sus herramientas de dibujo. No tiene modos de función de capas avanzadas. Las herramientas de selección y de transformación son muy simples. No puedes agregar texto como en otras, pero tiene un par de cosas muy interesantes que hacen que valga la pena tenerla en un iPad Pro. Empecemos con la mejor, la guía de perspectiva de Adobe Sketch. Esta útil herramienta te permite alterar y generar una cuadrícula a tu gusto. Te deja cuadrar la distancia de tus puntos de fuga y la posición de la línea de visión. Procreate también cuenta con esta guía, pero en lo personal pensamos que la Adobe Sketch es más controlada y eficiente. La otra herramienta que vale la pena Adobe Sketch es su herramienta de acuarela. En ninguna otra app de dibujo y pintura hemos observado una herramienta tan parecida a la acuarela real, además de que esta cuenta con una opción de secado. Sin embargo, Adobe Sketch se queda muy corto en otros aspectos de dibujo y pintura, que otras apps sí ofrecen con bastante amplitud. El iPad Pro es una herramienta increíble para artistas profesionales que necesitan llevar una herramienta digital en el camino. Claro, para aquellos que digamos estén interesados en comprar el iPad Pro, les tenemos unas pequeñas recomendaciones finales. Número uno es, el iPad Pro viene casi que sin nada cuando lo vayan a comprar, a menos de que sea una super promoción. En mi caso sí venía con el Esfero, como gratis, pero pues no muchos van a conseguir esa promoción. Les recomendamos comprarse uno de estos, que es el estuche protector. Normalmente viene con esta parte, que ustedes la pueden doblar, la pueden usar si la quieren, digamos, ponerlo, necesitan una exposición o algo, necesitan poner el iPad en esta posición, lo pueden hacer. Digamos, en el caso mío de artista, yo uso mucho esta posición que les vamos a mostrar, así, y dibujo en esta posición, que es mucho más cómodo. Normalmente las superficies planas para los artistas no es ideal. Entonces este estuche les permite hacer eso. La otra cosa que les recomiendo que se consigan es un estuche para el esfero. Yo me conseguí este que tiene un puerto, digamos, para poner, digamos, el esfero, y también tiene como para poner un lápiz tradicional, y esto está hecho pues para poner los cables si lo necesitan. Lo último que les recomendamos que se consigan es un guante. Para los artistas que ya tienen una Wacom Cintiq o algo parecido con una pantalla, tableta, monitor, seguramente tienen ya uno de estos. Este guante, que solamente protege dos dedos, está hecho específicamente para que no llenen la pantalla de la grasa normal que tiene la piel y para que cuando estén dibujando por mucho tiempo la pantalla no empiece como a estar llena de huellas digitales, de grasa, y puedan dibujar con más facilidad. Para eso les recomendamos también, esto no lo va a incluir un iPad Pro, que se consigue en uno de estos guantes. Si creemos que el iPad Pro es una herramienta cara, y más si tenemos en cuenta todos los accesorios que hay que comprar, Pero existen en el mercado otras marcas que no son Apple, como el lápiz, el protector, que van a salir mucho más baratos y van a ser igual de eficaces. Así es, entonces necesariamente no les recomendamos esta herramienta a artistas que están apenas empezando. Realmente está hecha más para artistas ya con experiencia avanzada, que realmente necesitan algo, lo que llama mucha gente on the go, como más portátil que un portátil aún así, porque un portátil igual necesita una mesa donde ustedes puedan dibujar. Esto se asemeja más a un cuaderno digital. Exactamente, es ligero, no pesa mucho y es bastante potente, así que para los profesionales está bastante recomendado por nosotros. Y con esto terminamos esta review, esperamos que les haya gustado. Si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre el iPad Pro, no olviden dejarlo abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!